Ciudadanos, deixem l'ús del micròfon a don Pablo Llarena, president de l'Audiència Provincial de Barcelona. Muy bien, pues buenas tardes. El otro día, cuando abordaba la preparación de la intervención de hoy, dudaba cómo hacerlo, si hacerlo en principio desde un plano un poco más vivencial, lo que ha sido mi actuación con los medios de comunicación como portavoz de una asociación judicial y como presidente de la Audiencia Provincial, o no, opté por otra vía. En el fondo, la verdad es que el valor que pueda tener mi experiencia como portavoz de una asociación judicial o como presidente de la Audiencia de Barcelona me viene dado por los magistrados a los que en esa pequeña parcela represento, y en ese sentido creo que era mucho más interesante abordar la cuestión desde lo que vivimos todos y cada uno de los jueces del país. Y así la voy a abordar. Luego sí que es verdad que hay muchas cosas que había plasmado yo sobre el papel que han ido saliendo de la mano de Josep Cuní. Es verdad que los medios de comunicación lo inundan todo, y ya lo ha dicho él, es porque en una sociedad democrática el periodismo se constituye como un elemento de control del poder. Y luego, por otro lado, porque bueno, pues el propio periodismo se ha convertido, o la información, se ha convertido en un producto más de una sociedad de consumo. Pero fundamentalmente, bueno, yo creo que los jueces y el Poder Judicial y la Administración de Justicia está permanentemente interactuando con derechos individuales y colectivos del grupo social, y en ese sentido pues es lógico que los medios de comunicación recojan todo lo que afecta a nuestro trabajo. O sea que si se ocupan de todo y si nosotros nos ocupamos de lo que nos ocupamos, pues con más razón la prensa se tiene que ocupar de la Administración de Justicia, es obvio. Quizás uno de los elementos fundamentales de cómo se ocupa el periodismo de nosotros es que, a diferencia de otras materias en las que el periodismo es más descriptivo, con nosotros no solo es descriptivo, sino que se meten también en lo valorativo de nuestro trabajo. ¿Y el por qué lo hacen? Bueno, pues porque es evidente, porque yo creo que la idea de justicia es innata en cualquier persona, es decir, de cualquier otro elemento técnico, de hablar de las vías de abordaje de una intervención hepática, pues seguramente que hay algún tertuliano o contertulio que sí que lo hace, pero normalmente no suelen tener ese atrevimiento. Pero en justicia sí, porque la idea de lo justo forma parte de, bueno, pues de un contenido innato de los valores de la persona. Yo recuerdo una vez, cuando mis hijos eran pequeños, ahora ya no lo son tanto, aunque sigo llamándoles los niños, pero cuando mi hijo mayor tenía 5 años, que un día le castigué porque habría hecho alguna perrería a su hermano de 3, me dijo: papá, no es justo. Sabrás tú si no has estudiado leyes. Bueno, pues esta idea de innata de justicia la tenemos todos, y eso se proyecta en la labor periodística, y eso hace que no solo describan nuestro trabajo, sino que también se valore y se participe en él. Así que la convivencia nuestra con la Administración de Justicia, pues es una convivencia, perdón, con el periodismo, es una convivencia ineludible, es una convivencia permanente. Y bueno, plantea muchísimas divergencias entre los dos mundos. Y bueno, yo voy a analizar esas divergencias en algunos planos, y posteriormente en el debate seguro que salen algunos más. La primera cuestión que yo me he planteado es la influencia que pueden tener los medios de comunicación en la imagen que proyectamos los que integramos la Administración de Justicia. ¿Hasta qué punto la concepción o la idea que tiene la gente de nosotros viene mediatizada por lo que dicen los medios de comunicación? Y ahí no puedo eludir una frase ya lapidaria que está en la mente de todos, de un alcalde español, creo que se llamaba Pedro Pacheco, que dijo: la justicia es un cachondeo. Pues, esencialmente esta es la idea, la justicia es un cachondeo. Eso es lo que opina la sociedad de nosotros, es decir, consideran que se trata de una justicia pues que está alejada de las aspiraciones de la sociedad a la que sirve, y ya está. El por qué la sociedad piensa eso, pues seguro que hay muchísimas razones. Una de ellas probablemente es el que entienden que la justicia es cara, y esto nos llevaría a hablar de las tasas.
otra es que es lenta, que la mayor parte de nuestras decisiones son tardías y por eso pues la mayor parte de ellas son muchas o muchas de veces son inoperativas o son decepcionantes por puro tardías. Luego dicen que la justicia está politizada, que por lo menos al nivel superior de la Administración de Justicia, bueno, pues las aspiraciones de cuando hay aspiraciones del poder político involucradas, pues que nosotros nunca damos una respuesta neutral. Y otra sería la de la ineficiencia, que en materia penal, como decía Josep, se dice mucho que la población dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Yo creo que los iberoamericanos son más expresivos, ellos hablan del síndrome de la puerta giratoria, es decir, no salen ni por otra, por la misma. Bien, esta es la idea que tiene la ciudadanía o la sociedad, así un poco simplificada, de la justicia. Pero sin embargo, luego cuando analizan las encuestas del Consejo General del Poder Judicial, uno ve que el 65% de los usuarios de la justicia consideran que se han sentido, bueno, bien atendidos por la justicia o perfectamente atendidos por la justicia, están satisfechos con el funcionamiento de la justicia. Y sin embargo, cuando le preguntan a la sociedad en general, la nota que nos ponen, bueno, en la última ocasión yo creo que fue un 3,8 o un 4,1, por esa banda andábamos. Conclusión, tenemos una peor valoración por parte de la ciudadanía en general que por parte de aquellas personas que verdaderamente han tenido una relación con la justicia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la valoración, la de que la justicia es un cachondeo que tiene la sociedad, no la extrae de su experiencia vital. Si fuera de su experiencia vital, la nota que nos concederían es mejor. Se ha degradado. ¿Y por qué se degrada? Pues se puede degradar por muchas cosas. En primer lugar, por la propia imagen que proyectamos los profesionales en el funcionamiento de esta maquinaria. Pero como es lo que nos ocupa hoy, bueno, otra parte, no toda la responsabilidad, pero otra parte de que se degrade esa imagen desde el usuario a la percepción que tenemos todos, será probablemente la imagen que sobre la justicia proyectan quienes tienen como labor esencial efectivamente configurar una opinión colectiva, que son los medios de comunicación. Que los medios de comunicación hacen que se degrade esa valoración, yo no tengo ninguna duda, y a partir de ahí lo que se me plantea es, bueno, ¿cómo podemos corregir esta imagen que se está proyectando por parte de los medios de comunicación? Yo creo que aquí habría varios planos. En primer lugar, un plano más global, más general. Desde el plano general, ¿quién debería abordar un esfuerzo porque la imagen de la justicia no sea peor que la que realmente merecemos? Pues no tengo ninguna duda de que son las administraciones públicas, y probablemente en este sentido a quien más le corresponda es al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues a través de campañas, en primer lugar. Pues bueno, una de las que se aborda es las jornadas de puertas abiertas, pero se pueden hacer otras campañas. Pero en primer lugar, divulgar a toda la población cuál es la actividad global de los tribunales. Divulgar lo que yo acabo de decir, cuál es el nivel de satisfacción de aquellas personas que han sido atendidas verdaderamente por parte de la Administración de Justicia. Y cuando digo divulgar, no es publicar una encuesta, es conseguir que ese mensaje vaya calando y la gente lo interiorice. Habrá que divulgar también cuál es el nivel de eficiencia de la Administración de Justicia con relación a otros países o a otros estados, que en el fondo tampoco es tan malo. Y cuando hablo de nivel de eficiencia, hablo de lo que se hace por el dinero que se invierte o que se puede invertir en ella. Y habría que también hacer un esfuerzo también por divulgar a la población cuál es la, y mira, voy a la última reflexión, cuál es el nivel de productividad de los jueces en España. El otro día salía publicado el estudio sobre el estado de la justicia hecho por el Consejo de Europa, publicado en el año 2012 sobre datos del 2010, que decía que los jueces españoles triplicaban el nivel de resoluciones a las que ponen otros jueces de nuestro entorno. Eso hay que decirlo, pero no hay que decirlo un día. Eso tiene que ir llegando a la
a la población. Y se podría hablar pues también del nivel de preparación de todas aquellas personas que intervienen en la Administración de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber un compromiso férreo que tenemos abandonado para proyectar a los medios de comunicación y a la sociedad, bueno, pues qué es lo que tiene de positivo la Administración de Justicia en nuestro país, que también con sus defectos es mucho. Eso desde un plano general. ¿Desde un plano individual? Pues desde un plano individual yo creo que es necesario que los jueces, en la resolución de cada caso concreto, hagamos esa proyección en positivo que también necesitamos. Y para eso necesitamos pues un sistema de comunicación que actualmente está infradotado, pero dotado a través de los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia. ¿Por qué? Porque en cada caso concreto vamos a tener nosotros que intervenir en muchas ocasiones para contrarrestar la información que dan los medios. Una información que a veces es inveraz, a veces es sesgada y a veces, bueno, pues es objetivamente realizada, pero sin embargo no ha tenido en cuenta una serie de contraelementos que estaban allí y que el juez ha manejado a la hora de tomar su decisión. Entonces, bueno, yo creo que los jueces debemos hacer un esfuerzo en cada una de nuestras resoluciones que atienden o que interesan a la opinión pública en proyectar esa información correcta y reconducir las desviaciones que se hayan podido producir por parte de los medios de comunicación. Es verdad que, bueno, no siempre que demos explicaciones lo van a recoger los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque pues lo que es explicable deja de ser noticia en un mundo que está traído por el escándalo. Pero yo creo que si diéramos esa información los medios de comunicación la recogerían, primero porque hay una gran pluralidad de medios de comunicación y en segundo lugar porque creo en la integridad profesional del sector. Conclusión, bueno, no la recogerían todos, pero desde luego esas explicaciones se recogerían por muchos. Y yo creo que también cuando sueltan las polémicas deberíamos dirigir a través de esos gabinetes de prensa una serie de notas explicativas. Tenía aquí un ejemplo que fue hace poco en la Audiencia de Barcelona, se dictó por una de las secciones una sentencia altamente compleja que era de un delito, bueno, de la corrupción en Hacienda, la tendrán todos ustedes presente, que fue una sentencia que tardó más de un año en publicarse. Bien, sabíamos que eso iba a producir un escándalo y lo que se preparó pues fue una explicación de la sentencia. Había una sentencia de 700 folios, una versión resumida para que pudieran manejar los medios y una explicación a los medios de por qué se había tardado en esa sentencia. Y se explicaba pues que eran más de 60.000 folios, que habían venido más de 300 peritos, que habían venido más de 300 testigos o lo que fuera. Una explicación que en el fondo permita a la gente contextualizar en qué situación se ha dictado esa sentencia. Además de esta actuación general para contrarrestar el mal marketing y además de esta intervención individual, yo creo que hay que exigir una actitud a los jueces con relación a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los que tenemos la información más neutral somos nosotros. Si no somos nosotros quien da a los medios de comunicación la información más neutral, ¿de dónde van a sacar la información para esa cuestión que sí que resulta atractiva para la opinión pública? Pues ya le digo yo de dónde la sacan. De la parte que ha ganado el procedimiento nunca la sacan. La parte que ha ganado el procedimiento nunca va a los medios. Se va a casa a disfrutar del derecho que le acaban de reconocer. Siempre se la sacan de la persona que ha perdido el procedimiento, y la gente cuenta la fiesta según le va, y claro, dan una información pues absolutamente carente de contraelementos que les perjudiquen. Ahí tendremos que ser los jueces los que demos a los medios de comunicación esa información. Y luego yo creo que para también mejorar nuestro marketing debemos tratar de revertir también la situación actual de los medios. Es decir, ahora todos vemos que en los medios lo único que se recoge son noticias escandalosas. Pero sin embargo la justicia interesa porque forma parte del ADN de cada uno. Lo justo, ya lo hemos dicho, la justicia interesa. Entonces habrá que identificar esos problemas humanos que pueden ser atractivos para la ciudadanía
y habrá que explicarles cuál era el problema humano y cuáles han sido los criterios técnicos que ha utilizado el juez y los criterios discrecionales que ha utilizado el juez para dar una respuesta en ese caso plenamente satisfactoria. Y esos casos no saltan a la prensa. Si no se los aportamos nosotros a la prensa y se los hacemos llegar, pues difícilmente la ciudadanía va a percibir un trabajo, la mayor parte, porcentualmente mayor, de trabajo bien hecho. Y que la justicia interesa, más allá del escándalo, lo vemos en varios programas de televisión que hay ahora. Hay programas de televisión que no tratan el escándalo, tratan un problema de la justicia y sale allí, la gente debate, se pelean, chillan, porque chillan mucho, pero en el fondo no debaten un escándalo, debaten una cuestión cotidiana. Y la otra, o el otro plano ya que yo creo que tendríamos para mejorar el marketing, pues ya no depende de nosotros, y yo creo que se ha hablado ahora con el tema de la velocidad. Es evidente que cuanto menos tiempo pasa desde que acaecen unos hechos que impactan a la sociedad, más atractivo resulta todo aquello que le hace referencia, y a medida que pasa el tiempo ese interés va decayendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Pues que la mayor parte de los resortes del sistema de garantías que queremos todos en un Estado democrático operan al principio, justo en el momento en que las atenciones están disparadas. Por ejemplo, la restricción o la idea de que la prisión preventiva no tiene que ser la norma general, sino la excepcional, pues opera al principio y se ve que salen por la misma puerta corredera. Muy bien. La restricción de los métodos de investigación opera al principio. El control de la actuación del Estado también opera al principio, y eso se ve. Bien, la gente lo percibe cuando está más atenta como casi casi un elemento de ineficacia de un sistema de justicia. Entonces, en la medida en que acercáramos la respuesta definitiva y terminaran viendo que pese a la operatividad de esos resortes, el sistema funciona adecuadamente, pues disminuirían también los recelos que hay con relación a nuestro funcionamiento. Esto iba en cuanto a los problemas que yo veo que se plantean de las relaciones de la justicia con los medios de comunicación desde el punto de vista del marketing. Pero luego tenemos muchos problemas más. Uno de ellos es, bueno, todos los problemas que derivan de la confrontación entre el derecho a la información, que es el que ejercitan y utilizan los medios de comunicación, y el deber de secreto que hay en la investigación judicial. Y el deber de secreto en la investigación judicial forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque en la medida en que no haya secreto, muchas de esas investigaciones pues se malogran. Ya sabéis todos que, bueno, pues que el secreto tiene una proyección interna, es decir, cuando se decreta el secreto no puede saber de lo que se está haciendo más que el fiscal, y no lo sabrán las partes, pero tiene una proyección externa, es decir, lo que se está actuando en la fase de investigación no lo puede conocer nadie que no sean las partes. Esa es la proyección externa, y eso es lo que hace que muchas veces los jueces nos neguemos a facilitar información sobre un determinado procedimiento. Pero claro, una aplicación tan ramplona y tan simple de los preceptos legales también genera tensión en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene necesidad, no es que quiera, es que tiene necesidad de conocer algunos datos. A nadie se le escaparía que es imposible no dar cierta información a la ciudadanía, pues yo qué sé, en la catástrofe de Viescas, en la rotura de la presa Nalcóllar, en la caída de un avión con 150 muertos en el aeropuerto de Barajas, en la corrupción política, en la corrupción judicial. ¿Cómo vas a estar ajeno a facilitar información de una sociedad que la demanda en ese momento? ¿Y cómo se concilia eso con el secreto de la investigación? Es verdad que nuestra ley de enjuiciamiento criminal no da muchas pautas, pero sin embargo yo creo que sí que hay instrumentos legales. Está la recomendación 13/2003 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que establecía esa recomendación que el público, y lo establecía como máxima, que el público tiene derecho a conocer de la actuación de las autoridades policiales y judiciales a través de los medios de comunicación.
Esa es la recomendación general del Consejo de Europa, o sea que esa, bueno, la tenemos que tener presente en el mundo judicial. Es verdad que esa recomendación luego establecía una serie de limitaciones, es decir, bueno, esto no es ilimitado. ¿Cuáles eran esas limitaciones? Que yo creo que ponen un poco la pauta por dónde tiene que ir la deontología profesional ya de los jueces y yo creo que también obliga a los medios de comunicación. Pues en primer lugar, que bueno, esas opiniones o esas informaciones que den las autoridades policiales y judiciales, pues no deben perjudicar la presunción de inocencia del sospechoso o del acusado. Y eso obliga, bueno, pues a que seamos especialmente cautelosos, sobre todo los medios de comunicación a la hora de dar determinada información. Bueno, pues que den esa información si existe, pero que venga acompañada también de una advertencia de que, bueno, de que se están haciendo nuevas investigaciones y que pueden aparecer mañana contraelementos que desdibujen incluso lo sugerente de lo que ya se tiene. En segundo lugar, establece también otra limitación, y es que dice que bueno, que toda la información que se dé tiene que ser la que den los medios policiales y judiciales a los de comunicación, tienen que ser informaciones adveradas o que tienen que estar fundadas en presunciones razonables. E incluso dice que cuando estén fundadas en presunciones razonables se tiene que hacer saber a los medios de comunicación que no se trata más que eso, de una presunción construida sobre aquello que en ese momento se tiene. ¿Qué nos dicen también? Y yo creo que esto orienta mucho a los jueces, pues que esta información se tiene que dar sin discriminación, ¿eh? No vale de dársela a unos medios de comunicación sí y a otros no. Y dice que siempre que sea posible se hará a través de comunicados de prensa o de ruedas de prensa. Yo no creo aquí que el Consejo de Europa esté favoreciendo este método. Cuando dice en comunicados de prensa o en ruedas de prensa, yo creo que lo que le inspira es que no solo no discriminemos a la hora de facilitar la información, sino que la información se dé de un modo simultáneo a todos los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues bueno, en el Gabinete de Prensa de Cataluña sí que se estableció un protocolo para que en la medida que los jueces lo quisieran, pues las resoluciones se dieran por anticipado al Gabinete de Comunicación para que se entregaran a todos los medios de comunicación al tiempo. Y luego, ¿qué es lo que se dice también? Bueno, pues que y esto es curioso porque dice que en los procedimientos penales de interés público hay una obligación, lo dice, una obligación de proporcionar la información de sus actuaciones esenciales, siempre y cuando, claro está, eso no perjudique el secreto de la investigación. Y luego dice que esta información tampoco tiene que perjudicar al derecho a la intimidad, fundamentalmente dice de menores, de personas desvalidas, de los familiares de los inculpados, de los testigos y de las víctimas. Así pues, aquí yo creo que este es un siguiente plano, que es el plano de la divulgación y la información y el secreto de la investigación. Otro plano de conflicto, pues que no es lo mismo publicidad que divulgación. No tiene nada que ver, lo digo por la confrontación de otros derechos en conflicto, que es el derecho a la información con el derecho a la propia imagen. Y claro, en ese plano de choque, de fricción, pues no es lo mismo tampoco información que divulgación. ¿Qué es lo que nos dice al respecto en cuanto a esta divulgación y en cuanto a los derechos de imagen la recomendación del Consejo de Europa? Lo que nos dice es que los periodistas deben ser admitidos en las audiencias públicas sin discriminación y sin necesidad de acreditación previa, salvo en aquellos casos en que esté excluido también el público. Es decir, que el tratamiento que tienen que tener los medios de comunicación tiene que ser igual al del público. Dice la recomendación incluso que en las salas de audiencia, para favorecer esta publicidad de la actuación de la justicia, pues que en las salas de audiencia debe haber unas plazas reservadas a los periodistas, diciendo también que eso no tiene que suponer en modo alguno que desaparezca la posibilidad de que el público ordinario pueda asistir. Y dice que no se deben permitir, y esto ya nos va encaminando hacia los derechos de imagen, que no se deben permitir en las salas de audiencia los reportajes en directo o grabados, salvo que lo autorice la ley o lo autorice el juez. Y además dice que
ni la ley ni el juez lo deberían autorizar nunca cuando suponga algún riesgo para las víctimas, para los testigos o para los jurados o magistrados. ¿Qué dice también? Pues que las autoridades tienen el deber, y vuelvo a remarcar el deber, de poner a disposición de los periodistas y además con la suficiente antelación las vistas que están programadas, los cargos que se imputan y además cualquier otra información necesaria para elaborar la crónica judicial, algo que aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la Audiencia de Barcelona se hace semanalmente con los juicios que vamos a abordar. ¿Qué dice también? Que no debió divulgarse. Yo lo digo todo esto, el plano de que parece que no debemos decir nada porque hay un secreto en la actuación judicial. Pues ¿qué dice? Que no debe divulgarse la identidad de los testigos salvo que ellos la autoricen, y reconoce también, o salvo que el testigo haya hecho antes las declaraciones de una manera pública, con lo cual no tiene ni ningún sentido ocultarlo. Y luego termina diciendo que se tiene que permitir también a los periodistas tener un contacto con las personas que cumplan una pena de prisión, salvo que eso interfiera en el tratamiento penitenciario o en la seguridad del preso o de las personas que viven y trabajan en las prisiones. Y luego dice que no se debe, lo que no deben hacer los periodistas nunca es establecer listas o unificar con relación a aquellas personas que ya han cumplido la pena y se tienen que reinsertar o se han reinsertado socialmente, que nunca se puede establecer un paralelismo entre el nombre de una persona que fue condenada y cumplida pena y el delito por el que fue condenado, salvo cuando se trate una persona de interés público o cuando se trate de razones de interés público que no define. O sea que yo creo que aquí tenemos muchos parámetros de actuación. Luego, a partir de ahí, bueno, pues se nos planteará el problema en España fundamentalmente de cómo se va a regular la participación o la entrada de los medios de comunicación en las salas de vistas. Yo creo que esto arranca un principio troncal o esencial, que es el principio de la publicidad de las sesiones de juicio. Pero claro, el problema es que cuando entran los medios de comunicación y fundamentalmente cuando son audiovisuales, pese a que se fomenta esa idea de publicidad que viene establecida en la Constitución española, lo cierto es que se producen perturbaciones en la atención. Si viene aquí un señor, empieza a colocar cable, está pendiente de su trabajo en vez del juicio, a todos nos distrae. Pueden llegar a influir notablemente en la forma de actuar de los abogados, de los testigos, etcétera. O sea que aquí ya tenemos un primer problema. Y desde luego la información pues nunca es neutra. ¿Por qué? Pues porque se interpreta, se adapta, se sintetiza, se corta y al final, una vez proyectada fuera, puede llegar a producir una imagen del resultado del proceso de justicia distinta que de la que se deriva de la realidad procesal. La sentencia 57/2004 del Tribunal Constitucional era consciente de que estas perturbaciones se pueden producir y venía a reconocer la posibilidad de que el juez restrinja, sin establecer una pauta de cómo, pero que restrinja, bueno, pues la capacidad de presencia o los medios que se van a utilizar dentro de la sala de vistas y que lo haga en función también del grado en que se pueda identificar que se va a producir el perjuicio, o sea, de si va a afectar a la defensa, a un proceso contra las garantías, etcétera. En todo caso, nuestro legislador esta cuestión no la ha tocado, a diferencia de otros países. En Italia o en Francia se establecen restricciones a la intervención de los medios audiovisuales en una audiencia pública, y en cambio hay otros países, como es el caso de Alemania, de Reino Unido o la legislación federal estadounidense, que los medios audiovisuales los prohíben rotundamente en las salas de juicios. La justicia estatal no, digo la federal, porque seguro que alguno de ustedes habrá visto imágenes en algún sitio de juicios americanos con los medios de comunicación. Hay estados que la permiten y estados que no, pero la federal está prohibida. O sea que yo creo que aquí habría que hacer una regulación legal, y mientras no haya una regulación legal, que es verdad que, y el propio Tribunal Constitucional lo ha permitido, que se haga una restricción individual por los jueces. El problema fundamental, y eso lo tenemos cada día en la Audiencia de Barcelona, es el de la toma o la captación de la imagen de los que participan en el juicio. Dice, vale,
pueden entrar los medios, pueden entrar con cámaras o sin cámaras, y una vez que han entrado con las cámaras, pueden tomar la imagen o la captación de la imagen de las personas que hay ahí. Aquí no hay ningún pronunciamiento judicial expreso en la jurisprudencia española. Javier Hernández, en un estudio que sobre este aspecto de la imagen de los partícipes tiene publicado, hablaba de una sentencia de 27 de noviembre de 2007 del Tribunal Supremo, en la que el individuo, el acusado, no quiere ser grabado por las cámaras de televisión, no quiere que recojan su imagen y no quiere que la recojan su imagen porque dice que le puede generar un peligro de muerte. Entonces, él entra hecho un basilisco, dicho sencillamente, al acto del juicio, incluso agrede a uno de los cámaras, luego cuando ya va a empezar las sesiones del juicio, él se calma, pero reclama que no se capte su imagen. Se genera el incidente, el juez da audiencia a las partes, el Ministerio Fiscal dice que como ha agredido a un periodista al entrar, pese a que en ese momento estaba calmado, que hay un riesgo de desorden público y que entonces que se le expulse de la sala. El propio acusado decía que si iban a estar los medios de comunicación, que él prefería estar fuera de la sala. Y el abogado pide la suspensión, el juez no concede la suspensión, le expulsa de la sala, mantiene a los medios dentro y eso sí le hacen venir a la última palabra en la que los medios captan la imagen del señor. El Tribunal Supremo lo único que analiza aquí era si la expulsión de la sala era justificada o no, y sobre la base de que él la consentía y sobre la base de que había agredido a un periodista, termina por decir que la expulsión no había sido acertada. Pero no resuelve lo que planteamos. Si él tenía derecho a que no se le captara la imagen, entonces no es que le hubieran tenido que expulsar a él, hubieran tenido que expulsar a los medios o por lo menos haberle dicho a los medios que no captaran la imagen del acusado. Aquí no tenemos ninguna regulación, no hay ninguna doctrina jurisprudencial, no hay tampoco ninguna regulación legal, salvo la Ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, que en su artículo segundo dice que toda limitación en lo que nos afecta aquí, toda limitación del derecho a la propia imagen tiene que estar prevista expresamente por la ley. ¿Hay alguna previsión expresa para el supuesto de juicios? Ninguna. Entonces habrá que ir a la norma general. El artículo octavo de la misma ley dice que a quién se puede captar su imagen sin su consentimiento, con su consentimiento a todos, obviamente. Pero si su consentimiento, a quién se puede captar la imagen, el artículo octavo dice que se le puede captar a las personas públicas o a aquellas personas que tengan una profesión de notoriedad o de proyección pública, y siempre y cuando estén en actos o en lugares abiertos al público. Y con relación al resto de individuos, a un individuo particular, ordinario, que no tenga ninguna proyección pública, dice que a estos no se les podrá captar su imagen y dice, establece solo una excepción, que se les puede captar su imagen sin su consentimiento cuando esa imagen sea accesoria a lo noticiable. Claro. Bien, si mañana aparecemos nosotros en un accidente de tráfico y aparece nuestra imagen por la calle viendo el accidente de tráfico que están cubriendo los medios, desde luego no habrán quebrantado nuestro derecho a la propia imagen porque somos accesorios. Pero en un juicio, ¿es una persona pública? Yo creo que es una persona notoria si lo han cubierto los hechos antes, pero no es una persona pública el acusado. Está en un acto público, sí, pero es una persona privada. Entonces, ¿se le puede captar la imagen? Yo pienso que no se le puede captar la imagen y que no se puede decir que es accesoria a la noticia. Mire usted, la noticia periodística relativa al juicio, la autoría es esencial, no es accesoria y no se le puede captar la imagen. Otra cosa en la que yo también me posicionaría es que captarle la imagen de espaldas, etcétera, sí que puede ser ya accesorio a la cobertura del acto judicial, pero lo que es la cara sin su autorización, no. Eso lo digo con relación al acusado, eso lo digo con relación a los testigos. Ahora, con relación ya a los peritos, a los abogados, a los jueces, a los policías, etcétera, creo que sí, esto sí que tiene una profesión con una proyección pública. Más planos en los que tenemos problemas con los medios de comunicación, pues la confrontación del derecho a la información y la presunción de inocencia.
¿Por qué? Bueno, pues porque la información muchas veces está descontextualizada, viene despojada de contraelementos que puedan relativizar una determinada idea, está magnificada, etcétera. Y en ese sentido, pues la información muchas veces compromete la presunción de inocencia, sobre todo, y ya lo decía él, cuando el que va a enjuiciar es un juez lego y no tiene una habilidad para despojarse de esta influencia. La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa también establece una serie de indicaciones al respecto. Dice que, bueno, que se debe reconocer a los afectados un derecho de corrección. Es decir, que si cualquiera de las informaciones que se han difundido y que han sido publicadas, en el fondo considera que perjudica a su presunción de inocencia, que tienen derecho a la corrección. Y luego dice que cuando el acusado pueda demostrar que es altamente probable que la divulgación de la información lo va a perjudicar, debe reconocérsele una vía de recurso. Yo creo que esto nos puede dar pie a los jueces muchas veces, antes de dar la información, quizás a entrar en una... a adelantar esa información que se va a hacer pública a la persona que represente al inculpado para que éste se manifieste si verdaderamente puede resentir el derecho a la presunción de inocencia o en qué forma se puede plantear para que no lo haga. Y luego tenemos también el problema de la proyección de esa presunción de inocencia al exterior. Aquí hay un caso que es el de Ribemont contra Francia. Este además es que cuando lo buscaba el otro día en internet, uno de ellos fue detenido en Andalucía en los años 70. Ribemont y su socio, bueno, estaban mal de dinero, y entonces estos se pusieron de acuerdo con un noble francés para que les avalara la operación. El noble francés les avaló la operación y aseguró ante el banco la devolución del préstamo de esa operación con un seguro de vida. Bueno, curiosamente, el noble que había asegurado con su seguro de vida la devolución de la deuda al banco apareció muerto, asesinado, a pocos metros de la casa del socio de Ribemont. Lo que se les atribuía era que ellos se habían puesto en contacto con una autoridad policial de París. Esta había entrado en contacto con una persona del submundo, del mundo de la delincuencia, y este a su vez había contratado a dos señores que la habían cosido a cuchilladas. Eso es lo que se le atribuía. Detuvieron a los dos. A Ribemont le detuvieron en Andalucía, es conducido a París, y entonces en una rueda de prensa sale el ministro del Interior francés con el jefe de la investigación policial y con Ribemont esposado. Y bueno, en la rueda de prensa que captaron las imágenes, dijeron que se había detenido al culpable de este inadmisible crimen. Y así fue proyectado, pero con la casualidad de que posteriormente Ribemont fue absuelto, él y su socio, y entonces Ribemont fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esta actuación. ¿Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos qué dijo? Pues que si una autoridad administrativa o estatal, no hablaba de los medios de comunicación, que si una autoridad administrativa o estatal presentaba una persona ante las cámaras de televisión como responsable de un delito sin que esa situación hubiera sido autorizada por un juez, pues que se lesionaba gravemente el principio de presunción de inocencia y se violaban sus derechos fundamentales. O sea, que lo tenía que autorizar un juez. Pero luego hay otro asunto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso de Lapplands contra Letonia, en el que lo mismo que ha dicho con relación a las autoridades policiales lo dice con relación a los jueces, y dice que en el fondo el derecho de presunción de inocencia tiene también un ámbito de protección extraprocesal respecto a las manifestaciones de un juez, que también se había pasado de frenada a la hora de proyectar la culpabilidad del encausado. Y este yo creo que es otro de los planos. Ya termino. Quería hacer referencia a lo que es también otro problema, que es la confrontación del derecho de información con los derechos de la víctima,
¿Por qué? Pues bueno, pues porque hay muchas esferas de la vida de la vida de un individuo que esta persona opta por mantenerlas reservadas a todo el mundo o a la mayor parte del mundo. No tienen por qué ser causas de indignidad, sino que, bueno, son experiencias, pensamientos o creencias que una persona opta libremente y pudiendo divulgarlas, sin embargo, pues por una concepción particular del pudor o de cómo tiene que ser su personalidad, la reserva y no las divulga. Claro, bueno, en ese espacio pues tenemos que trabajar los jueces. Conclusión, un juez no puede invadir ese espacio de intimidad en su investigación si no es absolutamente necesario. Y si es absolutamente necesario, no tiene que permitir que ese espacio de intimidad lo utilicen más allá de aquellas personas que lo necesitan, que son las partes intervinientes en el proceso. Y en ese sentido, pues tenemos un problema en la medida en que se filtran como coladores, como decía él, pues el contenido de las causas a los medios de comunicación. Eso en la fase de investigación. En la fase de juicio, bueno, pues en España la verdad es que tenemos poco margen, porque tenemos el juicio a puerta cerrada o no a puerta cerrada. Pero bueno, en otros ordenamientos jurídicos se reconoce posibilidades, una mayor gradualidad, o sea, se permite, por ejemplo, que sea a puerta abierta, pero que no entren medios, o que no entren medios audiovisuales, etcétera. Y luego, el último plano que yo me planteaba es el que ha dicho él de los juicios paralelos. Es decir, hay numerosas ocasiones en que la verdad procesal y la verdad material van de forma paralela, en lo que se llaman juicios paralelos. A veces convergen, tienen una parte común cuando convergen, pero luego tienen un espacio cada uno de ellos totalmente distinto. ¿Y por qué surgen estos juicios paralelos? Pues por la necesidad de información primero, pero claro, es que la información no es perfecta. ¿Por qué? Porque la información, ya ha dicho él que la información no podía ser neutra, pero bueno, la información es que no puede ser neutra porque solo con la voluntad de destacar lo noticiable, ya aunque recojas todo, no es neutra. Pero luego es que además viene trufada de otro derecho que va al lado del de la información, que es el de opinión. Y ya cuando además de información viene acompañada de opinión, por más que la opinión sea a veces muy loable, de decir que uno se posiciona siempre en favor del más débil, o ya no digo cuando ya la opinión viene trufada de un interés político, un interés económico. Pues entonces ya, claro, la separación entre el proceso o la realidad procesal y la realidad noticiada, pues no tienen por qué coincidir. ¿Cómo evitar esto? Pues es imposible, lo ha dicho él y yo estoy de acuerdo con él absolutamente. No se puede corregir, pero sin embargo influye en los jurados porque tienen menos hábito, pero a los jueces les puede influir igual. Les puede influir, pues bueno, porque tú sabes que en la medida en que tu decisión discrepe de la que has percibido como general, pues te van a venir críticas, y a partir de esas críticas o a partir de esa composición que te haces tú de una posible crítica, tú puedes actuar absolutamente constreñido o igual decides agarrar la corriente precisamente para prosperar profesionalmente, porque tu decisión va a ser aclamada y bien acogida por los medios de comunicación, por más que igual sea un poco superficial. ¿Cómo se puede evitar? Pues en primer lugar, yo no creo en leyes que lo puedan restringir, esto es imparable. Entonces solo yo creo que yo había destacado tres elementos. En primer lugar, la motivación judicial, es decir, que el juez explique perfectamente sus razones, luego serán compartidas o no, pero desde luego que se visualicen como razonables y no como arbitrarias. La deontología profesional por parte de los medios de comunicación, es decir, no deberían poner tanto el acento en cuál es su convicción, sino en cuáles son las convicciones o las razones que le han llevado al juez a su convicción, y luego, si quieren, pues entrar en un nivel de discurso de crítico, pero desde luego reconociendo los hechos que sustentan esa decisión judicial. Y el otro instrumento, y ya con esto termino, yo creo que tiene que ser el propio Consejo General del Poder Judicial, por decirlo de alguna forma, las propias instituciones, que yo creo que tienen que estar muy prontas y muy preparadas en estos juicios paralelos,
sobre todo cuando se establece un contraste entre la decisión de la realidad noticiada y la decisión judicial, pues que salgan inmediatamente a explicar cuáles son las razones que pueden no haber sido atendidas por la realidad noticiada que han llevado a la justicia y al Poder Judicial a tomar esas decisiones. Pero bueno, coincido con Josep en que la cuestión es muy complicada, que no puede ser regulada y que al final hay mucho espacio para que los jueces demos satisfacción a la opinión pública aportando información, que hay mucho espacio para que los jueces también, pues consigamos una mejor imagen de la justicia o aprovechando precisamente la inquietud por la justicia que tienen los medios de comunicación, y que desde luego no tendremos nunca una solución adecuada si los medios de comunicación no se hacen o no se responsabilizan del problema desde un planteamiento o un plano deontológico de saber, bueno, respetar en el fondo dónde estamos en un margen de presunciones y dónde, cuando ya llega la decisión, bueno, donde hay una decisión judicial absolutamente injustificada y donde puede haber una discrepancia de ellos con los jueces en cuanto a la forma de ver las cosas, pero que sin embargo la decisión judicial estaba absolutamente sustentada por una base probatoria que es la que la ha impulsado. Y nada más, a partir de aquí pues ya a disposición de ustedes.